proyecto. Para nosotros es un gran honor, un gran placer servir a la comunidad con eventos como este. La apertura de la temporada o la inauguración de la temporada playera 2017 es un hecho. Ya tenemos días de sol, como días de lluvia en realidad, pero en todo caso queríamos festejarlo y queríamos hacerlo como un evento de la Asociación Hotelera PLA, que además presenta su directiva el día de hoy, esta noche, con un cóctel y una rueda de prensa como lo hemos tenido en este momento, en esta noche. Es un hito histórico, para nosotros es una gran felicidad porque luego de mucho trabajo, de varias iniciativas, de varias formas o figuras que se sortearon, hubieron cámaras, hubieron preasociaciones, pero hoy por hoy, por primera vez, podemos cristalizar una asociación hotelera en la que nos vemos consolidados todo el cantón, no solamente la cabecera cantonal, sino el resto de las comunas. Tenemos también a Yampe, a Baja Manabí, a Las Tunas, es decir, estamos todos en una sola fuerza, unidos para trabajar, felices, contentos porque es la primera vez que lo podemos lograr. Nuestros esfuerzos en este momento, llevamos un mes de trabajo, un año previo, pero en todo caso un mes consolidado. Nuestros esfuerzos están dados más que nada para la recuperación posterior al terremoto. Nos hemos apoyado mucho en la ley de solidaridad, así que eso es parte de nuestras primeras actividades y posterior a ello la profesionalización de nuestros servicios. Queremos que el servicio turístico, el servicio del cliente en Puerto López sea cada vez más lindo, más cálido, que trabajemos para ello, que todos nos preparemos para recibir a turistas nuevos de todas partes del mundo y que sea más lindo, que sea conocido, que el destino turístico de Puerto López sea reconocido como de excelencia, pues, ¿no?